pusimos con una maceta y con celo a sonar los agujeros. Pusimos los agujeros a sonar, produce un son. E después hacemos este, que no tenga agujeros, buratos, y no suena. Thank you.
propio cuerpo como materia resonadora. Produce el son primariamente por la vibración de su cuerpo, que esté en uso de, cordas, membranas o columnas de aire. O su cuerpo de madera, metal y piedra, es duro pero sonoro, con suficiente elasticidad como para mantener un movimiento vibratorio. Hay diferentes tipos de diófonos, los percutidos, que son la caixa china, la campana, o carillón, las castañuelas, las claves, o gongo, los platillos, tambores metálicos de Trinidad, triángulos, curtaina, salapá, parte.
tamaño. De este modo, encontramos a flauta soprano, a contralto, a tenor, a baixa e a contrabaixa. E esta é unha flauta. Thank you.